Hoy vamos a practicar los verbos en indefinido con un cambio en la raíz. Verben unregelmäßige Verben in indefinido. Si wissen schon, da gibt es einige unregelmäßige y, deswegen müssen wir das intensiv üben. Y hoy üben wir die Verben mit einer Stammänderung in indefinido. In der oder auf der PDF-Datei habe ich Ihnen eine Tabelle mit allen Formen in Indefinido, die regelmäßige und die unregelmäßige, damit Sie den Überblick von alle Formen haben. Ähm, heute geht es um die Gruppe 2. Da haben wir da drei Gruppen: U-Gruppe, I-Gruppe, J-Gruppe. Was heißt das? U-Gruppe sind Verben, wo in indefinido bei den Stammen ein U Vorkom. Da können wir die alle zusammen lernen. Das hilft uns das besser zu lernen. Die Endungen sind immer gleich. Ja? Was sich ändert ist der Stamm. Endungen sind E, ist, O, IMOS, ISTES, IERO. Por ejemplo, el verbo TENER. En indefinido, STAMM, RAÍZ, es TUVE, T-U-V, TUVE. No? da ein u deswegen gehört zu der u gruppe tuve und dann tuviste tuvo tuvimos tuviste estuvieron estar lo mismo que selve. estuve primera persona estuviste estuvo etc. de tener tuve de estar estuve de poder pude poder können pude indefinido poner puse y saber supe Das können wir uns schnell merken. Ora saber supe. So viti supe di via veces. Supe. Also tuve, estuve, pude, puse, supe. Grupo U. Terminaciones e tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Grupo I. Da da auch ein E auf. Hacer, hice. Venir, vine. Querer, quise. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Grupo con I. Y tercer grupo, grupo con J. Jot, grupo con J. Decir, dije, traer, traje, producir, produje. Ale verben auf,ducir. Haben en indefinido dices jot. Fon von producir, produje, fon traducir, traduje, fon conducir, conduje, un sobaita. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, aufpassen, letzte Person hat cañí. Ni dijeron, sondern dijeron. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Muy bien, pues estos son los verbos irregulares que vamos a practicar Hoy. Vamos a hacer dos ejercicios. Primer ejercicio: traducir preguntas del alemán al español. ¿Wart ihr gestern in der Stadt? ¿Estuvisteis ayer en la ciudad? ¿Estuvisteis? Verbo con U. Was haben deine Eltern am Wochenende gemacht? qué hicieron tus padres el fin de semana? verbo hacer grupo y hicieron. ¿Vivadas fue el sontag. Qué tiempo hizo el domingo. Wir wissen, wie wir über das Wetter auf Spanisch sprechen. Benutzen wir das Verb hacer en presente hace, hace frío, hace calor, hace sol, En la Vergangenheit en in Indefinido hizo. Qué tiempo hizo el domingo. contes du mit en Bruder sprechen? Pudiste hablar con tu hermano. Poder verbo con u. Pudiste. ¿Qué a en O ¿qué has ¿Qué te dijeron? Decir verbo con j. Dijeron. ¿Tienes tu problema en el auto? ¿Tuviste problemas con el coche? Tuviste. Verbo en U, tener. ¿Vos de Carlos de Encofagín? ¿Vos habéis Carlos de Encofagín ¿Dónde puso Carlos la maleta? Verbo en U, puso. ¿Cuándo supisteis la noticia saber verbo enu supisteis la noticia en el Cómo vinieron tus padres aquí. Verbo venir, verbo con i. Vinieron. Cómo vinieron tus padres aquí. Wer hat das Paket gebracht? ¿quién trajo el paquete? Traer, verbo con j. ¿Quién trajo el paquete? Si quieren ponerse en contacto conmigo, si quieren la transcripción, pueden escribirme un mensaje a charla con María, todo junto, charla con María Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a contestar las preguntas con la información que yo les doy. ¿Estuvisteis ayer en la ciudad? Respuesta, no en casa. No, no estuvimos en la ciudad, estuvimos en casa. ¿Qué hicieron tus padres el fin de semana? Respuesta, hacer excursión en bicicleta. Hicieron una excursión en bicicleta. ¿Qué tiempo hizo el domingo? Respuesta, frío y llover. El domingo hizo frío y llovió. Indefinido, llovió. ¿Pudiste hablar con tu hermano? No, con su mujer. No, no pude hablar con mi hermano, pero hablé con su mujer. ¿Qué te dijeron? Respuesta, la verdad. Me dijeron la verdad. ¿Tuviste problemas con el coche? Ningún problema. No, no tuve ningún problema con el coche. ¿Dónde puso Carlos la maleta? Encima del armario. Carlos puso la maleta encima del armario. ¿O la puso encima del armario? Si no quiero repetir la maleta, puedo utilizar el pronombre acusativo la. La puso encima del armario. ¿Cuándo supisteis la noticia? Hace unos días. La supimos hace unos días. La, la noticia. La supimos hace unos días. ¿Cómo vinieron tus padres aquí? Padre en coche, madre en tren. Mi padre vino en coche y mi madre en tren. ¿Quién trajo el paquete? El cartero. El cartero lo trajo. El cartero trajo el paquete, lo trajo. Pues hemos terminado los dos ejercicios. Si tienen problemas para aprender las formas, und die Formen von indefinido zu lernen, sich die Formen zu merken. Dann empfehle ich Ihnen, dass Sie jeden Tag fünf Minuten einige Sätze in der Vergangenheit schreiben. Was haben Sie gestern gemacht? Was versuchen Sie verschiedene Personen? Was hat der Chef gesagt? Was hat Ihre Tochter gemacht? Die Kinder? Was haben Sie gemacht? Verschiedene Personen vier, fünf Sätze in der Vergangenheit. Wenn Ihnen die Form nicht einfällt, dann schauen Sie einfach nach. Und jeden Tag lesen Sie vor die Sätze, die vor von dem vorigen Tag und schreiben noch drei, vier, fünf Sätze dazu. Wenn Sie das regelmäßig machen, jeden Tag eine Zeit lang, dann werden Sie merken, dass diese Formen für Sie immer geläufiger, immer ähm, normaler sind und Sie sich die Formen besser merken können. Die wissen schon, eine Sprache braucht Zeit, braucht Regelmäßigkeit und das ist auch gut so. Man muss nicht alles immer schnell lernen. Wir haben Spaß dabei, immer ein bisschen besser, ein bisschen mehr zu lernen. Muy bien, pues que les vaya bonito, que les vaya bien y nos escuchamos muy pronto. Adiós, hasta pronto.